Solen anar entre les 6 de matí, a l'estiu, i les 9 i mitja, 10, 10 i mitja, i després, a l'hora baixa, comencen a les 6, de 6 a 8. Això, per fer segons quins reportatges, mos hem aixecat ben pres. Sí, jo me'n recordo especialment un dia que vaig anar amb tu a l'Albufera, i vam arribar tan pres que mos van dormir 5 minuts en el cotxe, esperant que sorti el sol, perquè no veiem res. Però bueno, de vegades ho has de fer perquè el resultat, diguem, que compensa tot el sacrifici de fer feina molt de matí o molt d'hora baixa. Moltes imatges espectaculars a Meteo, però les nocturnes, sens dubte, són, podríem dir, de les millors. Com es grava la nit? Planificando, sobretot quan tens luz, saber dónde te vas a colocar, porque es importantísimo. Si quieres hacer estrellas, saber cuál es el arco que van a hacer las estrellas y saber el sitio que te tienes que poner. Y luego viene lo otro difícil, que es la velocidad que haces, el tiempo entre una y otra, y horas, muchas horas, toda la noche básicamente. Para los que nos dedicamos al mundo de la imagen en estas sillas, lo tenemos un poco más fácil porque tenemos lugares maravillosos y eso nos facilita mucho la labor. Quiero decir, grabar bonita una playa de Baleares es relativamente fácil para un cámara. El escenario ya lo tenemos. Exacto, el escenario bonito ya lo tenemos, con lo cual ya lo más difícil lo tenemos salvado. Ir a caras y sitios que son muy difíciles de llegar y nosotros llegamos y al poderlo grabar se lo podemos pasar a la gente que en sus casas lo pueden disfrutar. Igual que yo lo disfruto en ese momento, pues la gente puede llegar a los sitios que nosotros llegamos. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy.